sabes que amo levantarme, que sea así, de temprano, así de oscuro y así de fresquito, güey. Finalizado, apagando el reloj, he hecho, enseño. No se ve. Hoy he hecho una hora. No he hecho más porque tengo glúteo y como estoy en descarga, le he bajado nada, 6 minutillos al cardio. Ya sabéis que yo cuando hago el cardio, todo el tiempo que estoy en la cinta no es como tal efectivo porque primero voy subiendo y luego voy bajando. Eso sí, sudo lo más grande. Y no olvidéis que el cardio, para que os cuente como pérdida de grasa, tiene que tener al menos 120 pulsaciones. Si no, estáis, bueno, pues haciendo actividad física, pero no, que no es un cardio que te queme realmente en zona de quema de grasa. Previo al cardio me tomo mi café, que todavía me queda un poquito porque me hice medio más, la verdad. Hoy tenía bastante sueño, así que necesitaba un poco más. Y no tengo el termogénico aquí, se me acabó, lo tengo allí en casa en Toledo. Con lo cual, lo único que he metido es el EGCG, las pastillas de L-carnitina y el café. Y ya estaría hoy. Así que voy a pesarme, como todos los días. Hago primero el check, luego el cardio, luego me peso y ya está. Ese es mi orden. Intento ir al baño por las mañanas, pero bueno, es algo complicado. Y sobre todo ahora en descarga, que bueno, no hay mucha comida, entonces ya sabéis. Suena un poco así, pero es que como caga, o sea, como come el mulo, caga el culo, no hay mucho más que hablar. Así que voy a lavarme un poco, a pesarme, os enseño el peso, os enseño el desayuno, que no tiene nada de misterio, es pollo en la air fryer. He vuelto a bajar, ayer di 57,5 en báscula, hoy he dado 57,25. La anterior semana que hice una descarga, que no fue tan heavy como esta, la verdad es que me mantuve bastante en el peso. Pero esta semana sí que he bajado un montón.
Y es que estoy súper mega vacía, pero esto es parte del proceso y es para acabar de afinar la zona de la gota, que es donde más grasa acumulo yo. Realmente estoy súper contenta con cómo está el físico, pero sé que puedo hilar más fino. Desde fuera puede que no se vea, pero yo me conozco a mí misma y conozco mi físico y sé el punto que quiero sacar, sé el físico que quiero conseguir. No me quiero arrepentir, como pasó en 2022, de escuchar fuera y no acabar de hacer realmente lo que yo consideraba bajo mi criterio. Así que este año lo tengo muy claro lo que quiero sacar, tanto en Alicante el día 8 como en Londres el día 15, que evidentemente grabaré todo para YouTube, por Instagram. Si no me sigues en Instagram, no olvides seguirme en Instagram y dar la campanita, que también hay campanita de notificaciones, al igual que la hay aquí en YouTube, la hay en Instagram, para que te avisen cuando hago una publicación, cuando subo una historia, que estoy subiendo un montón de contenido diario. Y he de decir que estoy un poco shadowban, no sé por qué, pero es cierto que no se me acaba de enseñar el contenido, con lo cual si te pones la campanita te va a salir. Además a mí me ayudas un montón y por supuesto cada vez que me compartas, que me comentes, que me respondas a una historia, me estás ayudando muchísimo a que Instagram me enseñe un poquito más. O sea que ya es como un favor que te puedo pedir, que si te gusta mi contenido, interacciones conmigo, porque me ayudas un montón, aparte de llegarme muchísimo. Y os voy a enseñar la suplementación que me tomo en ayunas antes de la primera comida, que es lo primero, glutamina neutra, siempre glutamina neutra con el sello Kiowa. Realmente la calidad de Procy es tan buena que podéis utilizar sin el sello Kiowa, igual que podéis utilizar la creatina sin el sello Creapure, que yo es la que tengo porque sale más económica. Cojo el formato de 700 gramos y me sale más barato, y como tiene tan buena calidad, pues eso. 0,1 gramos por kilo de peso corporal en ayunas, siempre neutra, si no ya no tiene la función de cuidar el sistema digestivo. Lo que hace es que recubre la mucosa del epitelio intestinal y también ayuda a neutralizar el ácido, el pH ácido del estómago. También la utilizo intraentreno para lo mismo, porque cuando vamos entrenando se va acidificando ese pH, sobre todo por la generación de ácido láctico. Y luego tengo aquí unas cuantas pastillas, la verdad que son bastantes, pero son cosas que me vienen muy bien. Tengo coenzima Q, tengo aceite de onagra, que es básico para el sistema hormonal. Tengo también omega 3, que es igual básico para el sistema hormonal, que está liando ahí el tino con el ventilador. Vitamina D, vitamina E, probióticos, enzimas digestivas, ALA, NAC, silmarina como antioxidantes y protectores hepáticos y renales. Tengo también, ¿qué tengo también? Se me ha olvidado, selenio y yodo para la función tiroidea. También meto biotina para el pelo, la piel, etc. Y bueno, también meto jengibre para el sistema digestivo y varias cositas más que tengo todo. Tengo todo por aquí, multivitamínico, vitamina C. Si tenéis cualquier duda de suplementación, no dudéis en preguntarme por aquí, que yo os aconsejo siempre de lo que necesitéis. De verdad, soy muy sincera con lo bueno, con lo malo y con todo. Así que me tomo la glutamina, la suple, y ya en 5 minutillos o así, pues me tomo el pollito, que lo tengo preparado desde hace 3 horas casi. Ya está todo preparado, faltaba que se me iba a olvidar meter en el intraentreno los electrolitos. Que esto lo meto pues para que no me den calambres y eso entrenando. Y la verdad es que va súper bien. Aquí hay BCAAs, creatina, glutamina, esenciales y sal. Y ahora esto. Ah, también hay un vial de diuretic para los líquidos retenidos y un vial de L-carnitina para la movilización de grasitas. Esto es una botella de 2 litros y así me aseguro que bebo bastante. Meto 1 litro 200 en el entreno. A mí me cuesta un montón beber agua, con lo cual me tengo que forzar y controlar, si no, no bebería nada. Y el preentreno para los días de pierna, infalible, el X-Boost, sabor frutos del bosque, está súper mega rico. Y de verdad que os recomiendo probarlo. Lo he sacado otro día nuevo, en teoría para gaming, porque es de liberación sostenida, pero os prometo que te da una congestión y un todo, unas sensaciones maravillosas. Así que probadlo y me contáis, que ya sabéis que tenéis siempre un 10% con mi código Carmen Díaz, todos los regalitos y un montón de promos acumulables. Y me apoyas un montón si utilizas mi código. Así que un millón de gracias, de verdad, siempre. Súper rico. Just
estamos llegando al gym, estamos aparcando el coche, vamos a reventar un pedazo de entrenamiento de glúteo. Acabo de subiros unas cuantas historias a Instagram contando un poquito del tema del peso, del último vídeo que subí al canal, que es el último vlog que subí justo ayer. Así que si no viste el último vlog de preparación, corre a verlo porque está súper interesante y tenéis un entreno también de booty. Es además el mismo día de la semana, pero son planos diferentes, son cositas diferentes, etcétera. Así que además se ven un montón de diferencias siempre por semanas, ya lo sabéis. Vamos a darle un montón de caña, ¿verdad? Yes. Así que la verdad, no os voy a engañar, estoy cansadísima. Hoy me noto muy fatigada, es lógico, llevo toda la semana descargando muy fuerte, más los cardio. Me gustaría ver quién es capaz de hacer mis entrenos, aguantar mi cardio y todo con los 100 gramos de pollo que llevo en el cuerpo. La verdad, o sea, hay que tener un par de ovarios bien puestos para mantener la intensidad y mantenerlo todo con 100 gramos de pollo en el cuerpo. Así que no juzguéis, güey, que muchas veces me decís, levantas poco peso, etcétera, y es que no sé si lo sabéis, pero no es cuestión de mover más o menos peso, sino de cómo mueves ese peso, de la intensidad, de mover de A a B y de que todo el recorrido de A a B esté contando. No es levantar un peso u otro, es muchísimo más allá de eso, de verdad. No por mover 300 kilos vas a construir más masa muscular o vas a tener una forma más bonita. En serio que no, no es cuestión del peso, es cuestión de la intensidad, del volumen total de entrenamiento, del diseño del entrenamiento enfocado a ti, a tu necesidad, a tu físico actual, a tu objetivo. O sea, es que va mucho más allá, de verdad. See what you do. Restless every time.
Os enseño mi comida post-entreno. Esto es panga, hecha del air fryer, y calabacita. Y ya no hay nada más. Unas gelatinas cero, que las meto siempre a la hora de la comida. Y ya estaría. Se nos ha hecho, la verdad, bastante tarde, güey. Muy buenas, chavales. Se verá muy en movimiento porque vamos en el coche. Dejé de grabar ayer por la tarde porque ya viste que se hizo súper tarde al llegar del gimnasio. Y fue todo preparar todo esto que va aquí detrás. Que vamos en el coche de camino a casita de vuelta. De hecho, ya estamos llegando. Son las 6 y 20 de la tarde. Yo me he comido un tupper de pollo y un tupper de panga. Y traigo aquí en la neverita de Procis otro tupper que ahora luego lo enseño, de sepia. Tenemos que ir al Mercadona, por suerte como es sábado pues va a estar abierto, porque finalmente mañana voy a hacer un día más alto en hidratos.
platos, no una pedazo de carga ni nada de eso, porque todavía, bueno, queda que limpiar, pero ciertamente estoy muy vacía. Esta mañana he dado 57,05, he dado 200 gramos menos que ayer. La semana pasada, en este momento, el sábado, no sé cómo ponerlo porque se veía tan oscuro, en el sábado pasado estaba en 58,65, es decir, un kilo y medio menos peso esta semana. Eso significa que estoy súper, súper, súper vacía. Y nada, tampoco tenemos que pasarnos de vacío ni perder masa muscular. Entonces, pues voy a hacer un poquito más de hidratos mañana y a ver qué tal nos levantamos el lunes. Y en función de eso, pues ya iremos enfocando la semana. Porque, ay Dios, es que no queda nada. O sea, quedan 14 días, güey. Domingo 25 de agosto a las 10 y 22 de la mañana, post cardio, después de todo el viaje. ...56,95... el peso más bajo desde, Dios, Dios bendito, desde 2022... Os enseño la primera comida de hoy domingo: dos huevitos, 120 gramos de pan, y esto es miel con una infusión de menta Oreo, siempre, güey. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va eso? He tardado unos días en hacer un catch up. De hecho, ya podéis ver que he hecho la primera de las tareas de Bikini Girl, que me he puesto las extensiones de pestaña. Me las puse en Madrid Centro, me las puse justo ayer, para que estén bien recientes. Me encuentro a 8 days out ahora mismo, ¿vale? Aunque os vaya a subir el vídeo y os vaya a contar un poquito de la semana anterior, que sería a 2 semanas aproximadamente de competir. Y bueno, eso, me la puse ayer en Madrid Centro, en un sitio que se llama Lashes Studio. La verdad es que estuve súper cómoda. Los que llevéis conmigo mucho tiempo, no aquí en YouTube porque todavía no tenía canal, pero sí que en Instagram, la primera vez que yo, la primera, la única que me puse pestañas de estas extensiones fue en 2019 en Barcelona. Las tuve para las competiciones y a los 3 meses o así, de pronto, cuando fui a ponerme uno de los rellenos, pues como que me dio una alergia muy heavy, se me hincharon un montón los ojos y me levanté con los ojos hinchados y sin pestañas, pero es que sin extensiones y sin las mías propias, me quedé como una rata calva. Entonces le cogí, la verdad, que un montón de miedo. Cuando volví a competir en 2020 no me las puse, en 2022 tampoco me las puse, y este año pues me hacía mucha ilusión intentar cumplir con todo el look de bikini, con todo el pack. De hecho, en la Copa Carrasco, en la Raúl Carrasco Cup en Alicante la semana que viene, he cogido el maquillaje. Va a ser la primera vez que me vayan a maquillar. Me voy a maquillar allí con la maquilladora oficial del evento, que se llama Alba y tiene un talento impresionante. La verdad es que lo vi en Instagram y dije, ¡buah! Tengo que hacer la competición en condiciones. Y mañana voy a hacerme la segunda tarea de bikini, que es el pelo. Me voy a poner las extensiones mañana, también me las voy a poner en Madrid con mi suegra y os enseñaré el resultado. Además, intentaré grabaros mañana el vlog entero del día. Y bueno, a ver, os voy a hacer un resumen, ¿vale?, de todo lo que ha pasado en estos días y os explico.
No me he puesto delante de la cámara ni os he grabado porque estos días la verdad es que he estado como bastante encerrada en mí misma, pensando, calculando, observando, analizando todo. La semana pasada hice una descarga, quise dar un push, un pequeño push, para realmente sacar esa inserción de la gota, que es donde yo más grasa acumulo. Se me veía bastante bien, pero yo era consciente de que todavía tenía grasa y todavía sigo teniendo un poco de grasa que voy a seguir puliendo de aquí a la competición de Alicante, de aquí a la competición de Londres y a todas las que vaya a hacer en esta temporada, que no sé cuáles son, porque bueno, pues en función de cómo vaya aconteciendo la cosa, pues iremos planificando y yo os iré evidentemente contando con todo. Vale, pues hice una descarga, la verdad es que cada día se me veía mejor, llegué a pesar el peso más bajo, 56,95, una barbaridad, después del viaje. El sábado, el día entero del sábado pasado, fue de viaje desde Cádiz hasta aquí, hasta nuestra casa en Toledo. Y yo venía descargando, al día siguiente me levanté totalmente vacía, plana, y dije, bueno, pues voy a hacer una carga. Y a pesar de haber metido 500 gramos de carbohidratos, me levanté totalmente descargada, vacía, plana el lunes. Parecía que me hubiera metido un diurético de farmacia, tío, que no lo hice, evidentemente. Pero tenía totalmente consumida por la mañana durante el día, se me fueron viendo muchas venas, porque claro, al tener los carbos, al tener el azúcar, pues como que se iban viendo las venas y tal, pero el músculo no llenaba. O sea, se veía que había comida en el cuerpo, porque respondía, pero no se me estaba llenando el músculo y yo no entendía por qué. Entonces seguí subiendo la cantidad, seguí subiendo, no me iba a tapar en un día. Entonces seguí subiendo la cantidad y nada, imposible. Y yo no caí. Y fíjate que, claro, tantas cosas en la cabeza que no caí en que el agua de Arcos era diferente al agua de Madrid. Un error muy estúpido y que me debería de haber dado cuenta, pero como yo vivo aquí en, bueno, Madrid, Toledo, y bebemos el agua del grifo y he venido a Cádiz y siempre aquí he bebido un agua y allí he bebido la otra, pues no caí, no le di importancia, le doy importancia a todo, pero en esto, pues no sé, no me di cuenta, no lo pensé, tonta de mí de no haberme dado cuenta, porque soy la primera que luego yo a mis chicas les digo, no cambie el agua, siempre el mismo agua, no hace falta que beba, o sea, que midas lo que beba, pero siempre el mismo agua, y luego yo voy y la cago y no me doy cuenta. Pensé que como nunca me había afectado, pues no lo sé. En fin, que nada, que resulta que yo allí en Arcos estaba bebiendo agua mineral con mucha más sal de la que tiene aquí. Entonces, ¿qué pasó? Es como si yo hubiera cortado la sal. Como si hubiera tenido agua, pero hubiera cortado la sal. ¿Qué pasa? Sin sal y sin agua, pues el carbohidrato no entra dentro del músculo. Por eso es un error muy grande cuando en una puesta a punto alguien para cargar te corta el agua o te corta la sal. Sales plano, sales vacío, no sales duro. Es que es imposible, porque el músculo para absorber el carbohidrato necesita el agua y el agua para entrar necesita la sal. Entonces, pues nada, me levanté súper vacía y desde el lunes seguí cargando más lineal. Estoy haciendo una front load como si el domingo, pasado mañana, fuera el día de la competición. Hoy es viernes, sigo bastante vacía, menos vacía, pero sigo vacía. No estoy metiendo 500 gramos de carbohidrato como hice el domingo, he ido mucho más suave. Y bueno, pues poco a poco, el físico se va viendo mejor, me ha costado recuperarme de este desbalance de agua, electrolitos que tuve. De hecho, me puse malísima con diarrea, yo que soy súper estreñida, me puse con diarrea por el cambio del agua. A Miguel también le afectó, también se puso rebulinchi de la tripa, o sea que la verdad es que lo notamos los dos esta vez. Y bueno, pues nada, eso ha sido por lo que he estado más ausente, porque, bueno, pues lógicamente me he rayado, ¿no?, de decir, tío, he cortado porque había dicho sin querer una palabrota, no me he dado cuenta y no puedo decirla porque me banean. Así que eso, que lógicamente me rayé de decir, ay Dios, que me queda muy poco tiempo, que es una cosa que se soluciona relativamente rápido y que a 2 semanas pues no pasa nada, al final es llenar el músculo, pero bueno, pues no te gusta el verte mal a tan poco tiempo. Pero bueno, que la cosa va en marcha, la cosa va bien, estoy haciendo una simulacro de puesta a punto. Hoy he hecho un circuito full body y mañana volveré a entrenar. Voy a hacer un día de glúteo y también un circuito superior y ya está.
he bajado esta semana el cardio, solo estoy haciendo un cardio diario por la mañana en ayunas, y luego pues nada, moverme con el perro un poco más para tener movimiento y sobre todo para el tema de la digestión, que ya sabéis que además me han diagnosticado con enfermedad de intestino irritable, con lo cual en ese sentido también me duele bastante, con lo cual mientras más me mueva dentro de lo que es no estropear, tener demasiada actividad para cargar bien, pues que me ayude a la digestión, el movilizar el sistema digestivo. Y he estado haciendo 60 minutos, 50, 40, mañana voy a hacer 30, y tengo un montón de ganas de ver cómo va saliendo todo, pero sobre todo tengo muchas ganas de la semana que viene, de que es que no me creo que estoy a 8 días de competir. Es una pasada. Tengo muchísimas ganas, me hace un montón de ilusión, tengo una mezcla de emociones increíble, que es que realmente no sé ni cómo resumir cómo me siento, porque han sido 2 años sin competir, 2 años muy duros en todos los sentidos, 2 años de un montón de trabajo a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel todos los niveles, a nivel evidentemente laboral, de estudiar muchísimo, de aprender un montón para mí, para todas mis atletas y todas las personas que no se dedican a atletas, pero que simplemente tienen un objetivo de mejora física, sea el objetivo que sea, que bueno, por supuesto ya sabes que si quieres entrar conmigo en el equipo no dudes en escribirme al correo, que te lo dejo por aquí, también lo tienes en la descripción del vídeo junto a un montón de enlaces de todo, de Procis, de todos los productos que yo consumo, de la hogaza, que tenéis siempre descuento con mi código Carmen Díaz y me ayudáis un montón si me apoyáis utilizándolo, y además siempre hay un montón de regalitos con el código y demás. Y tengo una noticia muy heavy que contaros, que no puedo sentirme más afortunada ni con más, no sé, es un honor impresionante, pero quiero hacer un vídeo solo para contaros esta noticia tan grande. No me puedo creer que me haya pasado esto a mí, pero ha pasado, me harté de llorar, esta mañana me he vuelto harta de llorar de la emoción, y no sé, siento como que después de tantísimo tiempo y tantas cosas, como que todo se está alineando, ¿no? Y mira que la vida me ha puesto trabas, sobre todo a nivel de salud me ha puesto un montón de trabas, de operaciones, de problemas, de todo, pero cuando tienes un sueño, cuando algo te importa muchísimo, no importa, valga la redundancia, todos los obstáculos que se te pongan en el camino, al final, si sigues trabajando, sigues empujando, todo tiene sentido, todo se pone en su lugar, y a mí me quedan 8 días para comenzar la temporada. Ya sabéis que la primera es en Alicante, la siguiente es el europeo en Londres. Me hace un montón de ilusión ir a este internacional, porque cuando competí hace 4 años en el europeo en Alicante quedé subcampeona de Europa, y me hace muchísima ilusión volver a participar en este gran campeonato. Voy a coger allí el tinte, es la primera vez que me van a tintar en el evento, en Alicante lo haremos nosotros, ya pedí el tinte, lo tengo guardado por allí, os lo enseñaré en el próximo vídeo, cuando vaya preparando la maleta y todo lo demás, para compartirlo y que veáis pues el tinte que voy a utilizar, y que vayáis viendo qué tal. Y es la primera vez que voy a utilizar este tinte, porque cuando competí en 2022 quedé muy roja y no me gusta que se me vea la piel roja. Es verdad que depende también de la piel base de la persona, pero vamos a probar, os iré contando, y ya está, que no me enrollo más, porque os voy a subir vídeo muy pronto contando todo, enseñando un nuevo vlog en un día de carga, el día de carga de mañana, y así me acompañáis en la aventura de las extensiones. Os mando un beso enorme, espero que os haya gustado el vídeo, ya veis que os cuento lo bueno y lo malo, porque las cosas nunca pueden salir perfectas, y ya estamos a punto de iniciar temporada. No sé cuál va a ser la próxima después de Londres, porque ya os digo que va a ir dependiendo en función de cómo vaya todo, de cómo vaya el físico, y ya está. Que os mando un beso enorme, un millón de gracias siempre por todo el apoyo, por estar detrás de la pantalla. Y estáis aquí, el Tuni, dando vueltas, esperando para hacer pipí. ¿Verdad que quieres ir a la calle? ¿Tú quieres ir a la calle? Así que nada, nos vamos, voy a cenar y a dormir, que estoy hiper reventada. O sea, con la carga de hidratos, es como que el pico de insulina te pega mazo y tienes un montón de sueño. Dormiría durante 1500 horas seguidas. Os mando un beso enorme y nos vemos súper pronto.